Últimas noticias de Estados Unidos. El Senado niega segundo intento a los demócratas. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos, nuestro país hermano y noticias del resto del mundo, porque todos sabemos que lo que pasa en Estados Unidos pasa en el resto del mundo. Vamos de inmediato con los detalles de esta información que les traemos el día de hoy. Pues bien amigos, desde comienzos del mes de septiembre, los demócratas del Senado han estado tratando de convencer al árbitro no partidista del Parlamento para que les permita incluir la amnistía para los extranjeros ilegales en su proyecto de ley de reconciliación. En este momento, amigos, es fundamental para aprobar este proyecto que la parlamentaria encargada Elizabeth McDonnell pueda aprobarlo, y será necesario debido a la peculiar vía que los demócratas están utilizando con la esperanza de aprobar su presupuesto de 3.5 billones de dólares que hasta ahora no ha recibido ningún apoyo republicano. Lo cierto es que los demócratas volvieron a sentirse decepcionados, amigos, recientemente luego de que la parlamentaria denegara su segundo intento. Ahora bien, amigos, ¿cuáles son los esfuerzos que están realizando los demócratas en este sentido? Pues están utilizando el proceso de reconciliación, que es un procedimiento parlamentario agregado a la norma del Senado a inicios de la década de los 70. Este proceso permite que algunos tipos de proyecto de ley presupuestaria pasen por la Cámara Alta Deliberativa con solo una mayoría simple. De esta manera, eluden la posibilidad de que los opositores obstruyan este proyecto de ley. Pero en última instancia, amigos, lo que se permite en este proceso depende de la parlamentaria, cuyo trabajo es proteger los derechos de ambas partes. En una conferencia de prensa, antes de que la parlamentaria tomara su primer fallo, el senador Dick Durbin, el demócrata, indicó que su partido cree que la inmigración es un elemento crítico en la reconciliación nacional. Además, agregó que la última reforma migratoria integral del Congreso fue aprobada hace 35 años, firmada por el expresidente Ronald Reagan. Sin embargo, amigos, según las normas vigentes del proceso de reconciliación, las disposiciones de los proyectos de ley de conciliación deben tener un impacto en los gastos e ingresos del gobierno federal que sea más que meramente incidental. Ahora bien, los demócratas están buscando con esta ley de reconciliación que aproximadamente 8 millones de inmigrantes que están ilegales en los Estados Unidos sean elegibles para la amnistía. El segundo intento, que tampoco fue aprobado, era un poco menos ambicioso y solamente pretendía cambiar la fecha en la que los inmigrantes ilegales serían elegibles para acceder a la ciudadanía. Ahora bien, amigos, debido a que la reconciliación es una de las únicas formas de lograr que la legislación sea aprobada por el Senado con mayoría simple, realmente para los demócratas es la única posibilidad que les queda de promover su agenda de inmigración sin el apoyo de los republicanos. Cualquier otro acto legislativo está sujeto a la oposición de los republicanos y solamente podría decidirse con el voto de 60 senadores. Bien amigos, de esta manera llegamos al final de este reporte informativo. Agradecemos su sintonía, agradecemos que por favor nos dejen los comentarios que tengan sobre esta y otras informaciones. Hasta una próxima oportunidad.